Vinimos a conversar un poco con el tema de todo lo que tiene que ver con el trabajo diario. Nosotros tenemos todos los convenios escolares, tenemos algunas obritas de cloaca que se están tramitando por legislatura, tenemos pendientes algunas cuestiones que tienen que ver con un parque judicial ahí en Chichinales para acomodar los vehículos que se incautan ahí en Caminera y en la unidad 40. Así que trabajando para ver la continuidad, ¿no?, hasta diciembre. En materia de obras de infraestructura, la Escuela 89 también en la licitación del SUM, ¿no? Claro, sí, estuve también con Educación. Ya salió la licitación, está aprobada la empresa Sigma y están esperando el anticipo financiero para ya comenzar con la obra. Así que bueno, viendo todos esos temas, viendo las cuestiones que tienen que ver, nosotros tenemos el aniversario el 4 de junio, así que ahí andamos pidiendo un poquito de acompañamiento, así que bueno, bien recibido y tratando de trabajar en conjunto, que es lo que nosotros, para eso nos eligieron, para trabajar para el pueblo. Ya se viene trabajando también en las cuestiones referidas a materia habitacional. Sí, también hemos estado en el IPPB, hemos presentado ahí algunos casos propios, pero bueno, hasta ahora todavía no hemos tenido respuesta, así que esperemos en el transcurso de este año a ver si podemos edificar algo en Chichinales. Fundamental el trabajo entre el municipio y la provincia, ¿no? Sí, yo siempre digo fundamental el trabajo entre el municipio y la provincia, y porque el municipio es la primer trinchera y ahí viene el tema de educación, de seguridad, cuando hay un problema en la comisaría, con algún vehículo o con algo, el primero que se cuenta es con el municipio. Lo mismo en educación, nosotros tenemos todos los convenios, comedores, transporte, mantenimiento, y hemos hecho cosas muy lindas que le dan solución rápida a la gente. Hemos hecho dos baños para discapacitados, que por ahí hacer una obra de ese y hacer toda una licitación y eso es mucho más, te demora mucho más tiempo. Ahí lo hicimos con dinero de mantenimiento y obra delegada y la verdad le da solución rápida, más económico y nos sirve a todos, ¿no? Nos sirve a la provincia, le sirve al municipio y a la gente, que es lo que siempre rescato. Y además, nosotros con esos convenios, todos los comercios de Chichinales son proveedores, los chicos tienen mejor alimentación, más seguridad en el transporte, porque también son todos de la localidad. Y la verdad que creo que es una herramienta fundamental que se debería copiar en otras también instituciones, que yo digo. También firmamos un convenio con el jefe de policía ayer, donde para un trabajo en conjunto, lo que tiene que ver tránsito y eso, y bueno, y hay una contraprestación en todo lo que son insumos y algunos gastos que por ahí puede solventar el municipio, ¿no?